Triste, haberlo visto todo. Estás muy equivocado. Porque en unos segundos más vivirás una experiencia única que jamás olvidarás. 3, 2, 1. Él es Chipilín Show. Chipilín Show. Aquí comenzamos. Sean ustedes bienvenidos. MX. Para todos ustedes, hoy tenemos tres grandes invitadazos directamente desde el Polo Norte. Desde el Polo Norte, así como ustedes lo escuchan, Polo Norte, sí, porque ahí amanecen menos 2, menos 3, menos 4. Bueno, desde Naucalpan, para que ustedes me entiendan, ¿vale? Así que guarden sus carteras y todo lo que ustedes puedan guardar, porque vienen directamente desde el municipio de La Esperanza. Así que, pues bueno, ustedes ya verán quiénes son un poquito más adelante. Pero bueno, quiero hacerles la invitación que este 30 de abril vamos a estar dando show o un espectáculo, tanto luchadores como payasos. Ahí nos están invitando Chowí, nos está invitando porque vamos a celebrar el Día del Niño con grandes, grandes sorpresas. Así que no, no se lo pierdan, porque también lo vamos a estar transmitiendo en este canal. Va a estar grabado para YouTube. Así que, pues bueno, no se lo pueden perder. También mandando saludos a todos ustedes, a todos los que me siguen en las redes sociales, también a todos los que ven las transmisiones en vivos. Y bueno, también los que, bueno, siguen en Proyecto 7 al aire. Toda la programación de Proyecto 7 al aire, pues bueno, ahí píquenle, denle suscribir, denle también ahí like, pongan sus comentarios. ¿Qué es lo que les pasa? ¿Qué es lo que quieren ver en el programa? ¿A quién ya no quieren ver? No vayan a poner Chipilín, ¿verdad? Porque, pues bueno, directamente hacia Televisa me voy, ¿ya qué? Es cierto. Pues bueno, sin antes más mencionar que, bueno, vamos a estar también dentro de mes y medio más o menos, vamos a estar dando show ahí en Puerto Morelos, Cancún. Ahí vamos a estar también, nos están haciendo la invitación para dar show. Y bueno, pues bueno, lo vamos a hacer y no vamos a dejar esperar a estos grandes artistas. Sin antes mencionar el teléfono de cabina, si ustedes se quieren comunicar aquí, pues bueno, es el 70435347, 70435347, para que manden, bueno, llamen y nos digan o pidan o qué queremos que invitemos y que vengan al programa. Un programa dinámico y muy divertido para todos ustedes. Ok, estamos cumpliendo ya 2 meses con este proyecto y seguimos adelante y trayendo lo mejor para todos ustedes. Y bueno, ya, basta. Tenemos a nuestros invitadazos. Y bueno, los vamos a mencionar uno por uno, ¿vale? Pero no por dejarlo al último, es más despreciado. Porque tenemos primero las damas. Una bella y hermosa payasita que viene directamente desde Naucalpan. Ella es Fulanita. ¡Fuerte el aplauso! Deja ahí el celular y aplaude. Te equivocaste, bella, pero no vino. ¿Quién vino? La bestia, te le quedas viendo allá. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo ya te presenté a ti. Ahora a ti te toca presentar a tus compañeros. ¿Cómo se llama? Pues es que ya lo marca el reglamento. Con ustedes, Disco Loco. ¡Órale, loco! ¡Aplaudan! Naucalpan, él es. Preséntalo tú. Ay,
ustedes directamente de Naucalpan, él es el payaso Tote. ¡Bravo! ¡Ah! 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 Ah, no es cierto, tres grandes invitadazos el día de hoy. Tomen asiento, chavos, tomen asiento, tomen asiento. Pues de todos modos, cochino con lo cochino. Oh, sí. Cochino. Es que el toque no cabe. No, siéntate, siéntate, sí, siéntate. Aquí nos ponemos. ¿Sí salgo? No, no, me cortó. No. Ah, ok, bueno, estoy muy agradecido con todos ustedes, o con los tres, porque hayan aceptado la invitación al programa. Bueno, desgraciadamente ya habíamos hecho pláticas que iban a venir, pero pues por cosillas o alguna otra cuestión no pudieron, pero eso habla de su profesionalismo, porque cumplieron al venir al programa. Muchísimas gracias, Fulanita, Disco y Tote, por venir aquí, que ustedes se llaman los Fulanitos Company. Otra vez, así con ganas. Ustedes son Fulanitos Company. Eso, los Fulanitos Company. ¿Está bien? ¿Company o compañía? Company. Estás en México, compañía de Fulanitos. ¿Quién es el mero chipocludo de los tres? Ella, sí, pues sí. Por eso, Fulanitos. ¿Quién es la que manda en la casa? Ella, sino que yo siempre digo. ¿Quién es la que cobra? Ella. ¿Quién nos explota? Ella. De veras, con eso de que desde que murió la Jenny Rivera y sí, ya todo se siente. Ella. Sí, pero yo no. Yo no, todo lo que gano es. No es cierto, no es cierto. No, que no se pega bien duro. ¿Miedo? No, se pega bien duro. Ah, está bien. Bueno, quisiera saber de todos ustedes, y yo creo que también lo que nos estén viendo, ¿quiénes son Fulanitos? ¿Cómo se formaron? ¿Si son familiares? ¿Cómo está la onda? ¿Quién me lo dice primero? Ya empezamos con problemas. La mayor. Empieza la mayor. La más cercana. Sí. Oye, hijo. No, pues es que no le digan. Quinceañero. ¿Inicié yo? La chavarruca. ¡Ese es bullying! Se lo quería yo decir, pero todavía no tengo y la tres confianza. Contra uno. No, está bien, tú dime. Ah, te tomas. Sí, dice tú. Tres contra uno. Sí, parece hombre, tú también. Ya. Sí, ya. No, no puedo decirlo, señor. No, pero. Dale, díselo al oído. Ni le descuerda, porque no. Sí, ah, poquito, poquito, sí se puede. Estamos en internet, pero poquito. ¿Son ciegos o les descuento el 10%? Empecé yo de payasa. O sea que tú eres la, ahora sí que la más veterana. Sí. Entonces no, tenías razón. Tenías razón, no sé por qué se enojan, de veras. O sea, las mujeres les duelen siempre las verdades. Le duele todo, ¿eh? Ahora le duele todo. Sí. Por eso quisimos venir hoy, porque diciendo ya me está cargando el payaso y voy a quedar mal otra vez. Sí, no, pues no. Antes de que pase algo peor, ¿no es cierto? No, les voy a hacer una recomendación. Aquí en el foro, por favor, no vayan a pasar al baño. Porque están brujados. ¿Sí? Sí, ya me pasó. ¿Qué te pasó? Sí, me espantan. ¿Por qué? Entré y alguien me hizo. Por ti no había nadie y olía como a muerte. ¿Sí? Ah, eso pasa aquí. Sí, sí. No, ya no pasa. Sí, espérame, ya te interrumpimos. Luego no me vaya a decir. Te hubieras dicho y hubiera traído a mis amigas. No, pues. Eso no importa. Tú traigas, pues eso no se dice. Tú traes churros. Aquí así, ponemos la música. Y llegas a casa. Ya con vieja, ¿por qué llego a mi casa? ¡No! ¡Hecho! ¿Para qué viene? Si yo le dije, quédate. ¿Estás sufriendo nada? Pues sí. Ahorita saliendo. ¡Oh! Todos. Amigo, me estoy defendiendo. Ay,
ya dejen hablar. Ya dejen hablar. De por sí tiene. Se le olvidan las cosas y luego así. A ver, ya. Bueno, empecé yo y al año ya lo metí a trabajar porque pues tenía que hacer algo, ¿no? ¿Qué es de ti? Él es mi hermano. ¿Es tu hermano? Ah, ok. Está bien, está bien, está bien. Tote es este. ¿Se puede decir aquí? Sí. ¿Sí? No, la verdad es que no sé qué. ¿Qué vaya a decir? Ay, sí. Es el que le da mantenimiento a la cucaracha. Sí. Ah, bueno. Es mi esposo. Perdón, William Levy. Sí, ya te decepcionó, pero pues mira que es una canita al aire, ¿qué? Canita todo el cabello. Toda la peluca. Está bien, entonces, tú empezaste como payasita. ¿Qué te inició? ¿Con quién iniciaste? ¿Cómo estuvo la onda? ¿Qué? Sola, inicié sola y fue de... Pues... La necesidad. Ah, no, necesidad. No. Lo que hace el hambre. No, pero ya conocías a Tote. Ya. Ya estabas con él. Mira. Ya cochiplanchabas y ya, todo. Ya estaba. Ya despeinabas la cotorra. Ya lo había regado. Entonces, ya lo había regado. Ya dijiste, pues ya, ya, ya vieron el paquete. Pues ya, ya lo había regado una vez. No la. Dejarla de regar otra vez. ¿No? Entonces, haz de cuenta que, pues bueno, iniciaste tú. Y después yo le dijiste, órale, carnal, pongas a hacer plana. Ponte las pilas, tú trabajas y yo cobro, así, ¿no? Pues empezamos. Y hasta ahorita llevamos ya 8 años juntos. 8 años juntos, como fulanitos. Fulanitos. Pero bueno, empezaste tú sola. ¿Qué te motivó? ¿Qué fue lo que a ti te llamó la atención de este gran arte del payaso? No, empezó así de sorpresa porque me quedó mal el payaso. No me he hecho, o sea, tú contrataste a un payaso y dijiste, no, yo lo armo más que tú, es más, yo no necesito que me digas, hasta un varo me voy a ahorrar. Así fue la onda. Yo hago lo de fiestas, me salió un evento y no llegó el payaso. ¿Cómo? O sea, tú organizabas, yo no era el evento para ti. Entonces dijiste, ching, para no quedar mal, entonces yo me di, y de todos modos quedaste mal. De todos modos, ya no me contrataron. Hasta me cerraron la alquiladora. O sea, usted tiene una alquiladora ya desde de muchos años. Ah, ok, disco loco. ¿De dónde viene tu nombre? Ah, pues es que yo aparte de ser payaso soy gay. Sí, exacto. ¿Neta? Sí. ¿Neta? Órale, qué chido. Entonces yo aparte de ser yo payaso también, yo también, de parte de ser payaso soy DJ. Soy bien, güey. Soy DJ y de ahí viene el nombre. Dice Jockey, dice, y ahí empecé, ¿no? Pues dice disco, y ya luego dije algo del payaso, pues loco, dije, no, del payaso, no, ¿cómo estoy? Y se te queda viendo algo del payaso. Sí. Ah, ok, y entonces viene disco loco, y fulanita, ¿de qué? ¿Cómo fue fulanita? ¿Cómo? Sí, tu nombre, ¿de dónde eres? ¿Tú eres policía o qué? Y como por eso hay mucho feminicidio en el Estado de México. No, es que no me gusta el nombre de así. Es que voy a decir y se van a enojar. ¡No, tú así ni! Que bomboncita, que bomboncita, que... Así chiquito, pues no. Ajá. Así como que tierno, pues... Tierno, no. Pues te hubiera puesto fulana. Sí. Pues sí. Sí. No, o sea, no me gusta, pero quiero ser pero fulana. Sí. No, le vas a ser fulana. Sí, es que ya veo muchas estrellitas que... Sí, cierto, ¿verdad? Es así. Que no. Tampoco quería ser así como que la de las colitas y todo. Eso así como no, se ve chido, atendo, está bien. Ah, dile la verdad, dile que te pusiste fulanita porque acá decían, no, pues ando con fulanita y sultanita. Digo, yo fulanita. Yo fulanita. Sultanita, pues ya. Se lo dejo a disco. Sí, pero trae muchos problemas llamarse fulanita. Que William Levy anda con fulanita. ¿No? Sí. Que fulanita que no hizo la tarea. Algo quiere con el William. Así estás igual que mi mujer con el ese feo que canta, ¿cómo se llama? El Maluma. Feo, Maluma ese, feo, cacho. Ay, ¿cuál? La otra vez estaba yo, ay, mamitos, y todavía me decía, ay, sí, Maluma, mané, ¿qué? Mamá, o sea, no compares, hay niveles. Ay, no, si hay niveles. Ya me fui con el nivel de abajo. Con la mirada, no, mirada te tiró. Hay que ponerle atención al viejo. No ha hablado. No, lo voy a dejar. Es el chofer.
no. Ok, payaso totote, ya sé por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tote? Pues dime. Pues yo veo que payaso. Ah, sí, por lo ¿por eso? Sí. No, ya en serio. Sí, en serio. ¿Fue por eso? Siempre ha estado así. Fornido. Siempre ha sido así. No, pues qué todo. ¿Cuántos años de payaso? Llevo, estoy cumpliendo 7. ¿7 años? 8. ¿8? 9. 7, 8, 9. Fíjate, hasta formaditos se pusieron. ¿Qué a todo dar? ¿Qué te llevó a ser payaso? ¿Te obligaron? No, ¿qué crees que pasa? Es como un reto. ¿Para mí? Sí, hace reír. Para mí es como un reto más. Lo que veníamos hablando, ¿eh? Lo que veníamos hablando. Nada de que te mataron ni nada, ¿eh? No. ¿Ahora entiendes por qué estoy en medio? No. Se juntan y nunca. Bueno, si quieres, puedes hablar. No, sí, es que tengo amenazado. ¿No le pueden subir más a la calor, por favor? ¿Subirle al calor? Sí. Entonces, por un reto. Sí, más que nada, yo cuando ella inició, yo quería que ella fuera cada vez mejor, ¿no? Entonces, es buena idea, pero soy empírica. ¿Me pasas un banquito? Pásame un banquito, una silla, porfa. ¿Hay el banquito que tenemos ahí? ¿Puedo asistir? Entonces, pues, ella empezó. Cada chingados. Él era botarguero de ella. Él era el botarguero. Ay. Y yo era el que les ponía la música. Ah, o sea que, bueno, entonces ya venían, gracias. Entonces, ya venían así como que trabajando juntos los tres. O pero sea, bueno. Pero era la única que se maquillaba, era fulanita. Trabajaba sola, haz de cuentas. Sí, pero haz de cuenta que primero yo iba y le ponía la música a ella. Y después necesito una botarga, igual no había. Pues vas. Y fue donde entré yo y ya entró él a poner la música. Y así empezaron. Y entonces tú dijiste, bueno, tú que me pones la música, ¿no quieres ser payaso? ¿Cómo fue la onda? Ah, no, es que ella tenía un grupo de hawaiano, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí en su casa daban clases de hawaiano, entonces les hizo un convivio como fin de curso, ¿no? Digámoslo así. Y dice, no, pues es que como no voy a tener tiempo de dar show y de andar ahí atendiendo, pues maquíllate tú. Entonces fue así como que mi casting, ¿no? Y ya, pues, me bueno, pero ya sabías algo más o menos de lo del sí, show. Ya tenía la noción. Más o menos una noción. ¡Órale, qué padre! ¿Y tú? Pues ya después. Yo quisiera que ellos mejoraran en muchas cosas, ¿no? Porque eran empíricos. O sea, tú eras el criticón. Sí. Sí. Hasta ahorita. Yo me fui relacionando con gente y los llevé al club. No, con mujeres, ¿no? Ajá. Y ya fue cuando empecé yo ahí. Club de Payasos de México, con Luigi Pecas. Luigi Pecas, un saludo a Luigi Pecas. Un saludo ahí a Circo Tolerancia también, que está. No, pues lo organiza Luigi Pecas. Entonces, bueno, entonces lo llevaste a conocer más allá de lo que era el payaso. Sí. O sea. Y ahí inicié yo porque en el club no se permitía los mirones, entonces pues tenía que tomar yo los cursos, los talleres. No manches. Entonces, pues, de ahí empecé yo. Oh, qué a todo dar. O sea, que empezaste solamente maquillándote. Ajá. O sea, eso fue tu empleo. ¿Nunca fue tu inicio dando show? No. No. Después de que ya estuve en el club, fue cuando ya empecé a dar el show. Y ahí aprendiste muy bueno, aprendieron mucho, ¿no? Bueno, así que digas, ay. No, lo que pasa es que, bueno, les quiero comentar, ya vamos a cumplir nosotros 17 años, bueno, lo personal, 17 años trabajando como Chipilín Show. Y antes, fíjate, ahora era Club Payasos de México, antes era, englobaba todo México como tal, Club Payasos de México, ese era. Entonces, hace cuenta que ya empezaron de circo, Club Payasos de Circo. Luego se transformó hace, ¿qué será? Como unos 30 y tantos años, fue cuando ya cambió a Club Payasos, de México, más o menos. Entonces, cambia a Club Payasos de México, pero todo se englobaba todo. Sí. Bueno, pasaba Payasos de Circo también, ¿no? Entonces, venían de toda la República Mexicana y solamente se hacía una peregrinación al año de payasos. Ahora sí se hacen 5, 6, 7, 10. ¿Está? Expo Payasos. Está, ¿cómo se llama? ¿Del de Luigi? ¿Cómo está diciendo? No, ya no está en los fundadores. No. Estaba fundadores, ¿no? Estaba fundadores. Luego Club Payasos de México. Luego Expo Payasos. Luego Expo Tianguis.
Está, no, está en un buen de organización, que ya le podemos decir que son organizaciones, ¿no? De Ecatepec y de sí. Un buen de lados. Y antes era, todo el payaso era muy unido. Me acuerdo cuando antes se hacían las cenas bailes, contrataban salosísimos, así eran grandes, enormes. Sí. Para los que no saben, nos tocó trabajar en salones para payasos. Sí. Órale, no, es que está todo, es muy extenso esto saber del payaso, y de verdad que eso de ir a congresos está a todo dar también. Pero, ¿qué opinas de los payasos que tienen envidia a otro payaso? Hay muchas envidias. Sí, 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 es que hay que decir nombres. No, 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 hombre, no. No, pero ¿qué opinas? Porque sí, ya mucho lo que es. No, va a venir la de abajo, la mía. Déjame dormir. No, no te has dado así que te pegan con un palo. No, no puedo. A eso, yo realmente te lo puedo decir, antes había más compañerismo, antes te decían, vente, yo te ayudo. Yo te enseño, yo vente. Te ayudo a maquillar. Ahora no, ahora ya hasta te cobran por enseñarte. ¿Qué crees que nosotros en casa, nosotros, pues todos traemos un poco del payaso yo, porque él era el que nosotros normalmente llevábamos a las fiestas de... Hermano de Tejocote, y estamos en pláticas para que vengas, John, ¿eh? Ya estás. Entonces, hazte cuenta que... No, esa amenaza. Ya te traes en las fiestas de nuestras hijas. Entonces, haz de cuenta que de ahí como que era nuestro... Pues, ¿cómo te podría decir? Teníamos como él en una imagen así como que, yo quiero ser como este. Ah, o sea, él era tu inspiración. Ajá, sí, te gustaba. Sí, te enamoró. Sí, ¿cómo no, trabajaba? Sí, yo dije, no, yo también, nada más lo vi sin maquillaje. Me siento yo, hermano, Moisés. Se dejó llevar por los... Moisés, Moisés. Se dejó llevar por los zapatos. Director, no te me duele más, por favor. Ahí dices cuánto, ¿eh? Sí, estamos muy aburridos. Sí. No, tú dime. Tú dime. No, pero echamos más ganas. Se está yendo el rey para abajo. No, sí, eso, así, nada más. Sí, entonces, hace cuenta que fue la inspiración de nosotros. Sí. Y nosotros, bueno, yo me acercaba mucho a él. Demasiado. Así, no, demasiado. Entonces, hace cuenta que. Yo también tengo una foto con él bien cerquita. Sí, yo. Y él fue el primero que nos dijo dónde ir, o para la magia, o para los payasos, o talleres de Globoflex, inclusive. Sí, se portó buena onda. Sí, sí, porque nunca nos... Es la bandota, el señor es la bandota, la verdad. Pero hay muchos que la verdad... No quieren compartir nada. No, de verdad. Te voy a hacer otra vez lo que dije el programa pasado. Hice la invitación a un payaso, no sé si lo conozca. Se llama... Ah. Un gordito. Gordito. Ajá. Mago. Sí. Ajá. ¿Qué onda? Tengo la invitación, se he visto, la neta nunca lo vi trabajar, pero te hago la invitación a que vengas al programa, así hacer. Sí, brother, te cobro 1500 para dar la exhibición de mi trabajo. ¡No manches! O sea, está bien, pero bueno, si pero el payaso te da, oye, también tú da algo, ¿no? Es obvio. Aparte que te acompañas, pero es que... como que te echas la mano, ¿no? Pero ese no quiere dar nada, te lo va a dar. ¿Qué crees que? En eso está pasando mucho, ¿no? Pasa, yo creo que muy seguido. Porque igual a nosotros nos ha pasado en pero el mismo... ¿Cómo te va a reír si está hablando de algo serio? Tú también. ¡Ah! ¡Déjalo! Si ¡mira! ¡Espérame! Es castrosa, ¿eh? Ah, perdón. No, pero también, te dale chance, o sea. No, no, pues ya le dio chance. Ya, ya. Ya tanto, ya. ¿En qué estamos? Todos encuerados. Y... Ah, sí. No, espérate, no, no, espérate, no, el otro. Sí. No, no. De la envidia. Ah, sí, de la envidia. Que somos fans del John. Ah, sí. De que tú ahorita vas a cobrar también. 1500. No, pero es bueno. O
sea, lo del payaso, ser en la hermandad. O sea, por ejemplo, no muchas veces nosotros, yo les puedo hacer una invitación. Ustedes, para el... ¿Cuándo es? 23 de abril. ¿Dónde? 23 de abril nos esperamos en el estacionamiento del mercado Alfredo B. Bonfil en Naucalpan. Aniversario de Fulanitos Company. Muchos artistas invitados. Los esperamos a partir de las 12 del día. Ahí vamos a estar, Vamos a comprometer a Chipilín para que vaya aquí frente a todos ustedes. Claro que sí. Medio millón de personas es. Que ¿sí? Están... ¿Cuánto? Medio millón de personas. Ante... ¿Medio melón? Medio Ante medio melón, de personas. Mate. Chipilín Show, Domingo 23 de abril. Queremos que de aquí confirme su asistencia a Chipilín. ¡Claro que sí! Ahí vamos a estar el día... ahí vamos a estar el día, ¿qué? 23 de abril. 23 de abril del 2018. O si el 19, ¿no? No, a lo mejor el 18. ¿Qué pasó? 5 minutos. Que me están saludando. ¡Salúdenlo! Pues no dice nada. Like para el camarón. Claro, entonces... Fulanitos Company, eso es lo que ustedes piensan del payaso. ¿Tú qué piensas del payaso? Del Tote. Viéndolo, no es que no hay mucho que pensar. No, pues mira, yo creo que es una profesión muy, muy padre. Bueno, nosotros ya lo vemos así como profesión, es una profesión muy, muy padre. Digo, hacer reír a la gente es algo difícil. Pero siempre lo hacemos llorar. Normalmente sí. La hacemos enojar, que por cierto luego a mí nos pagan. Pero sí es muy padre, ¿no? Muy padre. Te toca de todo, te toca gente muy positiva, te toca gente muy aburrida que de plano así dices. Sí, hasta te cuesta trabajo y dudas hasta de ti mismo. Sí. Dices, ajá. ¿Estaré muy güey? No, la verdad, porque no manches. Ya después agarras. Ya después agarras y dices, vas a otro evento y se rieron. Y haces lo mismo, ¿no? Sí, y haces lo mismo. Bueno, nosotros no hacemos nada, pero. Ya ves, ahorita ya van como 10 sí, minutos. Ya vemos, ya. Pura plática. Pero eso, bueno, eso es lo bueno, porque queremos conocer de ustedes, de dónde vienen, a qué hora es todo, y si hacen o no deshacen y todo. De hecho, las maletas están vacías, o sea, no las trajimos porque... ¡Para pantalla! ¡Ay, producción! ¡La pantalla! ¡No, pero está bueno esa pantalla! Sí, es apantallante porque llegaron a... No, hace rato... Y traen un tráiler allá afuera. Traen un tráiler como el de los temerarios. Igualito, dice, fulanito, compañero. Y dije, ¡ay, no más! Va a tomar toda la producción y todo. Abrieron la puerta y bajaron tres maletitas. Pero no, está chido, o sea... Sorprendieron desde el principio. Ok, fulanitos, ¿nos ponemos de pie, por favor? Ah, ya. ¿Ya de plano? Ok, esto siempre lo hacemos en todos los programas y nuevamente lo vamos a hacer aquí. Se los puedo decir, el payaso no nada más es cuentachistes. El payaso tiene que ser completo en todos los ámbitos. Pero ahorita, chiste para despedirnos. ¡Chiste! Pero no son por los groseros. No, no, nunca. Además, los de allá atrás están igual. Chiste. Primero las mujeres. Primero las mujeres, vas a mortar primero. Dale, aquí. Bueno, el camarógrafo, que también se cuente uno. Sí, también. Se está durmiendo. Sí, que se relaja. Este reaburrido. Sale tú. Su mamá de Discoloco lo manda a la tienda y le dice: Discoloco, ve por un cuarto de pollo. Trae una jaula. ¡Ah! ¡Trajo una jaula! Ese no fue chiste, fue. Ah, sí. Anécdota. Es muy personal, ¿no? ¿Te puedo defender? Sí, defiéndete. Ah, pues la otra vez va fulanita, ¿puedo decir tiendas así? ¿Marcas y todo? Ah, tú dilo, también tú pagas. Bueno, que va al Oxxo. Y se le queda viendo el que atiende y le dice: hola, ¿qué tal? Y la fulanita hola, hola. Así le hace la fulanita. Sí, pero no le digas. Viene emocionada, ¿no? Y le dice: soltera, ¿verdad? Y dice: ay, sí, ¿cómo te diste cuenta? Y dice: es que está re fea. ¡Discoloco! ¡Ganó! Ahí sí no dices fuerte.
otra anécdota. No, es que otra anécdota con las de Cheto. Era lo que veníamos. Era lo que veníamos. Era lo que veníamos. Me cortamos. Oye. No, y ahí hay una de galletas María. Ah, pero es buena. Es buena reciclar, sí, una. Es buena reciclar. Ahorita donde dejas, me prestas una escoba para reciclar. Para volverlo a echar. Ya quiere dejarlo hablar. Yo pensé que... Chiste, y nos vamos chiste, a comerciales, ¿vale? Un chiste tierno. Habla un señor al hospital infantil y dice, ¿habla al hospital infantil? Sí, ¿con quién quiere hablar? Yo te dije, no hay que dejarlo hablar. Bueno, nos vamos a comerciales. ¿Qué música vas a poner? Algo de Carlos Santana. ¿Eh? Algo de Carlos Santana. Ah, sí. Claro, pues, ¿verdad que Santana? Ah, sí. A mí no, vendió medio territorio de México, pero ¡nos vemos! ¡Al rato! ¡Estamos de vuelta! ¡Nos vemos en unos minutitos más! ¡No se desconecten! ¡Esto es Chipilín Show! ¡Presenta a los Burlanitos! ¡Aplaudan, hija! ¡Aplaudan! ¡Aviéntense! Thank you.
¿Qué maldiciones salieron? ¿Cuántas? Desde Peña hasta... ¡Ah, no, Peña no! ¡No! ¡Mataron a Chipilín! ¡No! ¡No es cierto! ¡Ya estamos al aire nuevamente aquí con todos ustedes! ¡Fulanito Company! Desde Naucalpan, Estado de México. No, no tan fuerte Naucalpan, sí, espanta. Sí, porque de por sí, ¿se escucha el chingón? No, está bien. Desde Naucalpan, porque se acostumbren, desde Naucalpan, Estado de México, ellos son los Fulanito Company. ¡Aplausos para ellos! Ahorita ya lo van. Cálmate, disco, cálmate, cálmate. Está chido tu vestido, está chido. Le costó 1,000 bolas. Sí. No, estamos aquí ya con ellos. Nos van a hacer una demostración. Pero sin antes que ellos. No, no, no sé. De Tupperware. De Tupperware. De Tupperware. Es que no deja mucho el payaso. Hay que ver. ¿De dónde? ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Dónde los podemos contratar? ¿Qué es lo que ofrecen? Nos andamos escondiendo. Ni los escapes nos han encontrado. Ahorita van a estar los de Letra y Info. ¿Por qué digan? Bueno, nada más no digan su nombre. El nombre de payaso. ¿Ustedes con el que estamos embarcados? Con el otro y con el del payaso. ¡Ya! ¡Ya valió! ¡Ya los dos! ¡Ya! Ahora planeta de planita ya. ¿Ya? ¿Ya? Ya las debe. Nos pueden encontrar por el Facebook Payaso Tote, Payaso Disco Loco, Payasita Fulanita. ¿No le gustan los diminutivos? Payasita Fulanita. Pero, o sea, yo estoy hasta el gorro de que se pongan estrellita, tietita, tietita, tietita. Fulanota. Ahí está, Fulanota. Fulana, Fulana. Oye, y cuando tú y están así, así, ay, Tote, ay, Fulanita, ay, no. No, pues se aventó sus malabares. Malabares con dos. Con cuatro, con cuatro. Con cuatro pelotas. Le dice, magia, magia. Ay, te la desaparecí. Ah, sí le entendió, ¿verdad? Ay, sí se rió. Ay, sí se rió. Sí, sí, nada más eso sí le entiende. Eso sí. Por eso ve uno al productor todo flaco y todo. De las patitas. Ah, no, sí. De las patitas ya está quedando. Sí, no, es que sí. Ah, no es cierto, ya. Número de contrataciones. Es el 5524959608. Espérame. Ya se van a dejar de reír porque no se van a escuchar los teléfonos, por favor. Sí tenemos teléfono, ¿eh? Sí. A mí me pueden contratar en este, llámenme, ¿va? Ok, ¿ustedes? Ah, que enséñale. A mí en este, pero no me manden WhatsApp porque... Ahorita no tengo señal. Porque no le ha metido crédito, por eso no trae igual. Pero ya lo actualizaste, ¿verdad? Sí. Sí, el otro teléfono es 5304-6911. A cualquiera de los números nos pueden localizar. Ah, y al de Locatel también. 355-6911. El 911, ¿no? 911. Es lo que más se marca. Sí, sí, sí. Ok, ¿quién es el primero que va a pasar o qué onda? ¿Cómo está la onda? Pues tú. Pues tú. Nosotros te veníamos a ver aquí. Ah, no es cierto. A ver, bueno, antes de que empiecen a hacer eso, díganme lo que nos estaban diciendo atrás de cámara. De lo que decíamos de la tanda. De lo que te debe el agua. Un saludo para Lalo Lalito. Un saludo a Lalo Lalito. Cumpleaños. Una mañanita rápida. 1, 2, 3. Tantan. Ya, ok. Apenas empezó. Sí, felicidades, Lalito. Avísale. Avísale. No, ok. Pues bueno, ustedes trabajan juntos. ¿Tú? Juntos. Ok, ¿y tú? No te quieren. Pero no puede trabajar. ¿Me puedo echar algo tuyo? Ah, sí. Un palomazo. ¿Sí? No,
Pues, ¿qué es eso? Dimos que es una. Que eres santero. Es santero, ¿sí? Guagua. El de guagua. ¿Qué es un yepe? ¿Pero qué es eso? Dime, ¿por qué? ¿Qué es eso? Espérate, pues lo acabo de encontrar hoy. No, te lo acabas de robar. Ah, necesito un saludo para Gina que me lo prestó. ¿Te lo prestó la Gina? Un saludo para ti, mi cuñada. Cuñada Gina. Ya salió el pez. Barbero, barbero. Sí, ahí no. ¿Puedo mandar un saludo? No, es tu programa, no te quieres. Sacar mi listota, porque dije, no. Un saludo para los Jiménez. Jiménez. Truck. ¿Cómo? Jiménez Truck. Ah, no, tráiler, porque dice que estamos son? En tiempo, ¿no? ¿Quiénes son? Es la familia de... Ah, perdón, que se los diga así tan de golpe, chicas, soy casado. Ching, ya se enojaron. Mira, ya se molestó, el director de cámara se molestó porque eres casado. Ya te había echado loco. Ya. Lo siento, sorry, mi cómo casado. Hashtag te quiero bien. Es la familia de mi esposa, los Jiménez. Un saludo para los Jiménez. Y pues, mi cuñada, ¿cuántos años de casado? Hay que decirlo al aire. No, llevo 8 años de casado. ¿Felizmente? Bueno, feliz. Ahorita está feliz porque está porque lejos de casa. Porque trae la sonrisa dibujada. Pero porque está lejos de casa. Ah, está chido, está chido. A ver, ahora sí, dinos qué onda con eso. Ah, sí, pues me encontré a mi cuñada y le dije, pues préstame tu yepe, ¿para qué? ¿Para que salga la tele? Sí, para que salga. Dijo, préstame tu yepe para impresionar a Chiquitín. ¡Ay, no! Sota, sí, me está impresionando porque no sé ni qué es. Y pues yo tampoco sé, pero pues le dije, préstame, se va a ver chido ahí en el foro, ¿no? Lo he sacado desde el principio. Se ve chido, ¿sí o no? Ahora luego, ¿cómo se ve? Si sale. ¿Qué si sale? Sí, te dije sí, que para qué lo traíamos, que nada más a la fulanita, a la fulana. A la fulana. O sea, la payasa fulana. Ah, y al ¿cómo se llama? Al chofer. Ah, sí, ya ven el chofer. Sí, sí, ¿no? Y se perdió. ¡Órale, pues! Yo voy a hacer una magia. ¿Va a ser magia? ¿Va a ser magia? Ah, yo tengo los efectos. Oye, pues no estamos ahí en el centro. Pues es el redoble de que está en misterio. Ah, sí, se está. Ah, es de misterio, sí. Oye, no. El de misterio. No. Bueno, de amor. Que estuviéramos en el rosario. Es que si empiezo con otra. Tercer misterio, el misterio doloso. Doloroso. Vergonzoso. Es que si empiezo acá con algo más, se va a empezar a encuerar. Luego van a decir. Mira, fíjate, ¡póngame atención! El camarógrafo así como. Sí, mira cómo se está quedando. Ese, mira cómo se pone su cara de acá de impresionante. De guata. De impresionante. No sirve para nada, pero sí se ve. Se ve para el chido. Así. A ver, a las 1000 personas que están, ¿qué quieren que aparezca? Conejos, palomas, cerveza que traigo. Chelas, no. Ya toma. No sé, ¿qué quieren? A ver. Pone. Hay un problema. ¿Con el conejo? ¿Por qué? Se murió. Ah. No manches, ¿por qué? Se murió. ¿El conejo? Improvisa, otra cosa. Improvisa. Para entonces, todos los que pidieron conejo, paloma. Paloma. ¡Tócale! ¡Tócale! A cargo de suspenso, pero, de suspenso. Oye, pero en vez de paloma, ¿no puedes una gaviota? Esta que está de moda. Se empeña lo que quieres. No, saludos, Peña. Es que si le toco, se va a usar el paloma. No, se ve. Y acá como tiene su peluca, acá como de hermana de Kalima. No, lo bueno que dijiste hermana de Kalima. Yo de niño, ¿no? ¡Ya! ¿Sí sabes ese? El que llega a Kalima, la tienda le dice, me dan unos cigarros y dice, ¿de 14 o de 20? No, de 20. De 20, no, ya, de 14 ya no. De 14 ya no. Porque ya no es Kalima. ¿Ah, no? No. Ahora es Cristóbal Colón. Porque se vino la niña. Y el camarógrafo. Y el camarógrafo. ¿Qué? Porque así se llama. Y el camarógrafo. Cada vez se llama. No, ese es nuevo, es de hoy. Bueno, ya, ¿no?
de hacer limpias. Sí, ahora sí. Que no me puedo levantar porque... ¡La música! Se me abre la cesárea. Ahora sí, Chipilín, la jaula, haz algo. ¿La jaula? ¿La jaula? La jaula. ¡La jaula! ¡La jaula! ¡Ah, ya se tardó, no hay jaula! Pues no hay paloma. ¡Aplausos! Y ya no va a haber banco. Ya está. Ya está. Oye, aquí está, se me quería abrir la. A ver, ah, sí, que tómenos. Ya estaba. Yo ya me sentía como en padre de sufrir. Manto sagrado, los apellidos. Esperamos en la avenida Revolución 143. Todos sus problemas serán arreglados. Serán arreglados con el pan de la consagración. Ah, pero ¿sabes qué? No salió. ¿Qué? No salió. ¿Qué porque no salió? Le faltó... ¡Estás acomodando el calzón! No salió porque le faltó la varita mágica que está. Ah, esa es la. Ese es un tampax. Iba a decirlo, pero no sabía si se podía. Ah, con razón. ¿Podemos quemar el foro? ¿Eh? ¿Podemos quemar el foro? No, sí, échale, pues aquí no pasa nada. ¿Qué puede pasar? ¿Encendedor? ¿Encendedor? ¡Encendedor! Es que no le salió porque le hace falta la varita mágica. ¡Ah! Le hace falta la varita mágica. ¿Tú también sabes tocar? No, pues tocas igual que él. Vamos, sí, lo vamos a saber más. Igualito, tenía como 14 años más o menos y mi mamá me agarró así en el baño. Yo andaba, ay, así andaba y mi mamá me agarra y me abre y me dice, ¿qué? ¡Déjate ahí, cochino! Y yo le digo, yo me lo lavo a la velocidad que yo quiera, ¿no? No, ok, ¿qué más? ¡Tú, algo, haz algo! Primero deja que despierte. Apoyo, porque ellos son dos y yo soy. Sí, yo apoyo. ¿Sí lo conocía? ¿Sí? ¿Ya lo habían visto? ¡Ya lo habían visto! ¡Te dije! ¡Te dije que no lo lleves! ¡Necio! Estamos viendo el atractivo. ¡Hola! Les voy a presentar unos malabares. Bien juntos. ¿Sí les gustan los malabares? ¿Te gustan los malabares? Sí. ¿Sí? Va. Vamos a hacer malabares. Vamos a empezar de lo más fácil a lo más difícil, ¿sabes? Malabares con una pelota. Fíjense, pongan mucha atención. Malabares con una pelota. ¡Aplauso! ¿Más difícil? Más difícil. Con dos pelotas. Malabares con dos pelotas. Una y dos. Una y dos. Malabares con dos pelotas y cambio de mano. Oh, más difícil. Oye, al cambio de mano. Cambio de mano. Una y dos. Una y dos. Pongan mucha atención, porque aquí viene lo difícil. Ok. Cambio de mano. Más difícil.
así. Yo pensaba que ibas a cambiar la mano, la derecha por la izquierda. ¿Más difícil? Sí. Sí, sí. A mí no me salió, pero sí. Va, ya sé. Lo que ustedes quieren ver es tres pelotas en movimiento, ¿verdad? ¿Quieren ver tres pelotas en movimiento? Pues ya estaban tres. Hace rato, tres. ¿No? Sí, yo vi tres. Yo vi tres. No, yo vi tres pelotas en movimiento. No, son dos y otra era otra cosa, Chipilín. Lo que viste era otra cosa. Y nada más eran dos y yo. ¡Ah, oh, yo puedo ver lo que yo quiera! Va. Tres pelotas en movimiento. Dice. ¿Verdad? Ustedes quieren ver las tres pelotas en el aire. ¡Ay! Tres pelotas en movimiento y en el aire. Dice. ¡Cállate! ¿Tampoco? ¿Mucho aire? ¿Mucho aire? Ah, ya sé. Lo que ustedes quieren ver es que yo le haga así. ¡Eso! Pero todavía no me sale. ¡Aplauso! ¡Qué bárbaro! Figuras con malabares. Venga, dice. Pero música de todos son de suspenso, ¿no? Cámbiale, cámbiale de estación. A voltear, a lo mejor suena diferente. Ándale, así. Sóplale. Cámbiale. Cámbiale, Marcela, qué buena. Sale. Échale otro ritmo, otro ritmo. Otro ritmo, va. Dos, tres. Espérame, ¿qué se escucha ya? ¿Sí se escucha? Ah, ¿qué está poniendo? No sé qué están los comerciales de YouTube, no manches. ¿Sí? Son nuestros patrocinadores que nos dan de comer. ¡Ah! ¡Dile que nos den una pizza! ¡A ti! Yo creo, porque aquí no viene nada, ¿eh? ¿Sí? Una pizza. Aquí las puras embolsuras, nada más. Ya, todavía no. ¡Ah! Tú síguele, mira, no nos pele. O bueno, que ponga música de fondo ya, mejor. Música no, porque de... voy a poner de Santana. Está más tranquila. La, déjale, que haga lo que quiera. ¿De cuál quieres? ¿De cuál quieres? La que quiera él. La que quieras. Voy a ponerle la que quiera. Sí. ¿La ves? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, la ves que no tiene ni cintura ni cadera. ¡Ponte la cadera y la cadera! Figuras con malabares. La primera figura se llama el teléfono. Para todos ustedes les voy a presentar el teléfono. Dice una, dos, tres. Bueno. ¿Hablaste? Va. Otra figura con malabares. Bueno, no sé otro. Para todos ustedes les voy a presentar. Esta se llama la dormilona. Dice una, dos, tres. La dormilona. No, a mí sí me gustó. A mí sí me gustó la de la dormilona. Les voy a hacer mi acto final. También al camarógrafo le gustó. ¿Sí? Va, mi acto final. Esto es malabares con cuatro pelotas. ¿Cuatro pelotas? Cuatro, chicos. ¡No lo puedo creer! Aguas con la lámpara, porque no se van a cobrar. Vamos a hacer una cosa. Ya no te si van me a dar sale... 1500 de copas a ropa, ¿eh? Ay, sí, ¿verdad? A rodillas. Pero es más difícil arrodillado. Mejor. Ya lo tienes acostumbrado. Malabares con cuatro pelotas. Vamos a hacer una cosa, chiquitín. Si me sale, me aplaude. Y si no, también. Sí, para que no te sientas mal. Luego muchos se suicidan, ¿verdad? Sí. Voy a ser el primer payaso. Sí. Sí me sale. Sí me sale. Échate la de suspenso otra vez. Este es como de todo. Pero sí me sale, sí me sale. Yo así andaba en la mañana, tú no lo de la pancita. Yo, sí me sale, sí. Sí me sale. Salió, sí. Te clonaste. Dejé como garapiñada la tarde. Nada, ya. Y los que estaban comiendo. Ay, ¡no, vuelvo a invitar! Es que andan, sí. Ya no los voy a invitar. Andan sus días. Ya no los voy a volver a. Ya, perdón. Ya. A ver, hazlo tú. Bueno. Ya,
¡Aplátale para que le tome acá! Confianza en sí mismo. No, si me sale me aplaude. Y si no, pues también no. Dale, toma aire. No, es que se lo prestaron, lo quieres destruir. Sí me sale. Sí, yo sale. A la izquierda, a la derecha, a la izquierda. Chale, chale, chale. Va, 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 va. Eso, ¡Aplaudale fuerte! ¡Aplaudale fuerte! Yo deseo una. Fíjate, para todos los que me están viendo, esta suerte se llama el borrego. Es que me ¿qué es? ¡Es el borrego! Así hacen puras bolitas. Manda al norte. Esa se llama diferente, se llama la vaca y se hace así. Ay, esa es una vacota. ¡Aplausos! La vaca loca. Dale, va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No, ese sí va ya porque aquí compraba ya. Ok, dígame producción, ¿cuánto nos queda? 20 minutos. ¿20 minutos? ¡Ay, no manches! ¡Ya nos prestó la vida! ¿Tienen algo más? ¡Nada! Más que es que es que la que la vara esa que venden ahí con nuevo chan. ¿Ya estás en chueco? Con un pedazo, no. No manches, sí pesa este. Pesado. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me dan trabajo? Ya se enojó la niña. Ya. Uy, chico. Ya, sí. Ya, ya. Sí. ¿Esto es para los de casita? Porque ustedes ya, usted ya se lo saben. O sea, yo soy de la calle. Ustedes ya se lo saben. Primera llamada, ¿no? Ponle ahí. Esa es de casa, ¿no? Ponle, por ejemplo, una de que era o algo así. ¿Ya está? Sí, ya está aquí. Déjale así si quieres. Ah, ya sí. Para el público que nos está mirando, estamos esperando que... ¿La cantamos? Sí. Sí. Oliver. 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 Amelo. 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 No, ya la quité, ya me voy. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya, ya, ya tiró la Barbie! ¡Ya, ya, ya! ¡Tío! ¡Me voy con mi mamá! ¡Uy, no se puse! ¡Ah, ya está puso uno de adolorido también! ¡Hoy la de la entrada de los 15 años! ¡La de su prima de los 15 años! Ya empecé a ponte la del marazo con la sonora santa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya de mí! Ya me voy. Ya déjenlo trabajar al señor. Ya lleva 10 minutos. Es lo único que me sé. Pero acuérdate que te sobran 20, entonces sí, tenemos que cubrir con algo. Ah, sí. Ya perdiste. 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 Ay, ay, ay. Ponle, ponle para que haga magia. Qué difícil se me hace.
No vales. Ya se va, ya. Ah, de los 15 años. Por favor, Dios mío, ilumínalo. Y si puedes, mejor elimínalo. Llévatelo. Si es tu voluntad, mejor llévatelo. Cuando tengan un hijo así, mátenlo. Si no, voy a terminar como payaso. Ay, ay, ay. Ahí está. Pura banda. ¿Pura qué? Pura banda. ¡Fierro pariente! Un saludo para el amigo Lucas Dupaz. ¡Fierro pariente! El Lucas Dupaz. Ojalá que también lo tengamos aquí en Peronchas. ¡Dale! ¡Ah! ¡Ah! Dios mío, ¿verdad? O sea, ahora sí creo en los milagros. La Rosa de Guadalupe. Sí, con el que se presenta el místico. Ah, ya sé cuál es. Pues sí, no. No. Si ya saben cómo soy. Ya dijo otra vez. Esta no sirve para nada, pero se ve chido mucho la garita, sí. Toda la casita. Oye, es mal, ya te excita hasta con la sentir. Es que hay que sentirla. No, quiero que observe bien. Tenemos tres letras, la A, la B y la C. ¿A poco? Y no, que lo más impresionante. ¿Qué? Sombrero mágico. Ah, también un saludo para mi asistonto. Saludos, Chucho. Hazte ser hermano del director de cámara. ¡Venga! ¡Pone las que quiere el señor! ¡Ah! ¡Ya vi el truco! ¡Ay, no es cierto! ¡No trae nada! ¡No trae nada! ¡Chíllaselo a la cámara! ¡No! ¡No! ¡No, maga! ¡La otra vez! ¡Cerraron el canal! Sombrero mágico, pues el sombrero, no hay nada, como pueden ver. Bueno, si traigo el testimonio, no les voy a decir también. Sí, no. Entonces tenemos tres letras. ¿Y qué creen lo más impresionante? Que no, que las debes. No. Mamá, le dieron las tres porque son las que han pagado. Adentro tengo tres cubos con la A, la B y la C. ¿Qué tengo aquí? Bravo, te sacamos. Quiero que vean bien allí en casita los tres cubos. Vamos a utilizar el sombrero mágico. Pero como Chucho viene está cerca. ¿Ahora yo qué? Ahora ya no vas a salir. No vayas a revelar el secreto. No, ya sabes que yo no digo nada. ¿Has dicho que andas con otra? No. No, no es, eso no lo no es cierto, señora. No es otra, es la misma. Comercialmente. ¿O que te andabas besando con el rojillo? ¡Eh! Entonces... Ay, no lo dudo si está con el Lady Blue ahí andaba. Bueno, ya le van a cambiar el nombre al programa y van a ser los secretos del discólogo. ¿En qué estaba? Ah, sí. Lo que te gustaba, bomboncito. La bomboncita, la bomboncita. No, la estrellita, ¿no? ¿Quién? La bomboncita, no, la estrellita. Estrellita, sí. ¿Qué chido? No, vaya. Ándale, ándale. Se la voy a etiquetar, la voy a etiquetar, vas a ver. Eso.
Bello. Allá atrás me dijeron, bueno, no, ya te dijeron por allá. Fuera del aire me dijo, mira, esto, de esto. No, me des, güey. ¿Usted está viva? Por 1500. Por 1500, pues hasta ustedes lo harían. Ah, sí. Tenemos las. Sí, se acuerdan. Bueno, si no se acuerdan, no te lo voy a decir. Estaba la. Estaba la. Sí. Y todos. ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! Muy impresionante. Ah, no, eso no va. Luego seguía la. ¡B! ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! Y por último seguía la. Obviamente la. Sí, sí, ¿verdad? Bengalí, sí, sí, ¿verdad? Te lo doy en mi caro, ¿ah? Ahora sí, súbele a la música. ¡Que le suba, Lidia! Aquí es cuando baila. Cuando cuente tres vas a contar la final al sombrero mágico, ¿sale? Vete. ¿Ok? Ya dijimos sombrero mágico. De todo se ríe hasta cuando me cuero. ¿Ok? Bueno, a ver, ayúdenme a contar, dice. Una. ¡Dos! ¡Tres! ¡Que la libre! ¡Que de! ¡Ah! ¡Ay, no manches, casi me descalabras! Por eso tomen ácido fólico, por favor, señores. Perdón por el retraso, pero.
Así nace. O ponte algo más alegre. Ah, oye, mándale un saludo a tu mamá. Mándale un saludo a tu mamá. Saluda a tuya. Saluda a la tuya. Un saludo para okay. Mi mamá. Es el momento de los saludos. Alguien que quiera mandar saludos, no sé, de tus redes sociales, amigos, admiradoras. Admiradoras. A todas mis admiradoras de Payaso Tote. Un saludo. Ay, a las admiradoras. Digo, y a mis admiradores que son. Que al rato las va a bloquear. Que al rato ya las va a bloquear. No, y de repente me esperaron cuatro hombres allá afuera y me dejaron morado. De puro chupetones aquí. Aquí son así. Bueno, más si aquel, más no aquel. Más aquel. Más aquel de cámaras. Ah, se de cámaras, se ve bien cochinote. Saludos. Qué depravado, déjeme. Saludos tú. ¿Tú saludé? ¿Ya saludaste? Ya, eran todos tus admiradores. O sea, no hay nombres, no hay nada más. Un saludo para las. Para las Discolovers. ¡Ay, Estamos diciendo en el en los cortes, estábamos diciendo, no pierdan el piso, por favor. O sea, ya Discolovers. No, está bien, digo. O sea, que sueñe, ¿no? ¿Qué tiene? Sí, pues se puede. Se puede volar, ¿no? Un saludo para mi mamá, jefa. Que te recuperes, pero estaba malita. Sí. ¿Estaba? Pues está malita todavía. Es que lo vio. No, porque ya casi. Ya ¿qué hice? Para entender lo que casi. Saludos, ¿cómo se llama? Rosario, bueno, Chayo le decimos. ¡Señora Chayito! ¡Espera, se le echen ganas! Tiene a dos ovejitas que arrear todavía. Más una negra que okay. Un saludo para Rodrigo Florencio. ¿Qué? ¿Por qué no? Pones eso ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, es que no sé leer. Un saludo para Rodrigo Florencio. Un saludo para la despedida. Esa les enseño el teleprompter. Están nuestros teleprompters, ¿eh? Por si quiere algún patrocinador. Ok, sí, estamos un saludo para Saima, para mis suegros, para todos, para las. Mis admiradores. Fulanovers. No, tú dices. Tú dices tus admiradores. Para Diana, para. Sí, porque si no reprueban. Sí, no, tú dices que. Diana, no la repruebes, si no, aquí somos de la mala payatrucha, para tu loco. Sí, para mi mamá, para tu papá, para mi sobrina, para América, que ayer fue su cumpleaños. Para Discolovers también. No, ya no. Para Kika, Frida, Paola. Saludos. También, mira, vamos a mandar saludos para. A Karina Negrete. Ay, me tocó una bien muy difícil. Y Monkey Cruz. Y Monkey Cruz. No sabes quién es. Saludos para Y Monkey Cruz y Donkey Kong. Saludos para Diego Armando Chipilín de Kids. Un saludo para el Rodrigo. Para Perla Guadalupe Soto. Para Payaso Carandash. Payaso Carandash también, saludos para ti. Dale, disco loco acá para las Discolovers. No sabes nada. Un saludo para Eduardo Díaz. Ajá, sí. Para Robbie Show. Payaso Loco. Ay. Ese men. Un saludo para Eduardo Díaz. Para Helen CL. Para Eduardo Díaz otra vez. Para el Monkey Cruz. Otra vez. Ani Hernández. Para esa. ¡Ani Hernández! ¡Ani Hernández! Para esa loca, no, para esa Lorenita, esa Lorenita Medina, para esa loca, para Chococris, 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 Pis, hoy para su Karen, para Cintia RM, Karen Navarro, Grisel García, ¿para quién va? Para Grisel, ella también es fallacita. Es de Naucalpan también, saludos para Grisel. Saludos para todos los payasos.
payasos de Naucalpan. Saludos para Televín Elegante, para Payaso Lobby Show, Payaso Loco. Para, ¿qué más? Para Chico Chochito. Para Chipilín Show. Para Bombita, saludo para Bombita. Para Bombita, Bombita también hay un saludo. A los Bombilocos. Los Bombilocos, ahí. Saludos a Lalito y su hermano Ricky Show, saludos. Saludos para ellos. Muy, muy saludos para la Fulanita. Los hijos de Bombita. Bombilocos. Muy buenos, morritos. No sabemos si son sus hijos. Bueno, para los Bombilocos. Pero sí son buenos. Son buenos. Un saludo para ellos. Hola, papá. Para el buen amigo Toilín, un saludo. Toilín. Para Toilín también. Que no es de Naucalpan. No, pero un saludo para Toilín. Saludo para Moy. Para el Loquillo Guapichulo. Ah, Loquillo. ¿Qué onda, Loquillo? Ahí un saludo para ti. Estoy esperando a ver si quieres que te haga tu caricatura, brother. Ahí estamos en pláticas. Vamos, para mí, para menos, y a despedir el programa. Ay, sí, esa idea es que ya la edad. ¿De quién te operaron? Bueno, del cerebro. Todavía no le reacciona. Todavía no se reacciona. No, la operaron. Todavía no carbura. La operaron de las anginas. De las anginas. De las anginas. De las rodillas. Yo era mejor payaso, pero me lastimé la rodilla. Bueno, agradeciendo a estos tres grandes artistas, agradeciendo también a la producción de Proyecto 7. Al productor que está leyendo la Biblia, primer día. Que productor. No manches. Pensando mucho. Licenciada Jacqueline. Aplausos. Sí, ¿verdad? No, no, ya no, regresa el espectáculo. El director de cámaras. Agárrate lo que quiere el señor. Pone la música cuando quiere. Se parece a mi DJ. Fíjate. Aplaude donde quiere. Juega con lo que quiere. Trabaja cuando quiere. Malabarea donde quiere. Cuando debe de malabarear, no malabarea. No hace nada. Que la que está bien. Pero pone los letreros al revés. Si no, ¿a quién le haríamos bullying? Ah, bueno, sí. No. Te quedas. Qué bueno que sí, saludos a mi mujer también para ella. Saludos. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo me llamo? Tú dile mi amor para que no. ¿Cuál es tu nombre? Le preguntamos al otro. ¡Al otro! Lo que callamos la tuya. Ahorita vas a ver terminando. No, ya no hay problema. Callamos la tuya. Es otro, ¿eh? Ahora ya rompiendo el silencio. Ay. Bueno, muchísimas gracias a estos tres grandes artistas, payaso Tote, fuerte el aplauso. De verdad, un buen payaso también. Ah, Disco Loco, fuerte el aplauso. Termino de la Acapulco Tropical. Pero si hola. A payasa fulana. Ella dijo, sí, sí, ella empezó, dijo, empezó de crítica. Yo no, productor. No, usted ni estaba. Sí, productor. Sí. Sí, escuché. Que te recuperes pronto, fulanita. Muchísimas gracias por haber venido. Y pues bueno, eso. Otra vez. Teléfonos. 55-24-95-96-08. Y 5304-6911. Que si vas a vender los teléfonos que traía. ¡Ah, sí! Nos vemos a la salida del estudio. Tenemos teléfonos baratos. ¡Teléfono! No traigo. ¡55! ¡No! ¡Que si quieres uno, él! Pero allá afuera. ¡Claro, teléfono! 55-24-95-9608 y 5304-6911. Teléfono. Teléfono de contratación en redes sociales. Facebook, payaso Tote. Payaso Disco Loco. Payasita fulanita. Ok. No se les olvide, los esperamos el 23 de abril. En el estacionamiento del mercado Alfredo B. Bonfil. Ellos son los que estacionan son los que cuidan los carros. Son los del viene. 23 de abril, domingo 23 de abril. Chipilín en acción. 12 del día. Fulanitos Company. Ok, pues bueno, esto fue la presentación de Chipilín Show. Presenta hilos. Fulanitos Company. ¡Hasta luego, gracias!